Luego que durante el fin de semana autoridades estatales y municipales convocaran a rueda de prensa para dar a conocer el pronunciamiento en torno a la inseguridad que aqueja el municipio, donde se exhortó al gobernador del estado a cumplir su compromiso de garantizar paz a los guanajuatenses, el gobierno municipal se negó a dar declaraciones respecto a los recientes ataques que se han presentado de manera continua. Esto generó opiniones encontradas entre los ciudadanos. Unos cuantos opinan que no existe respaldo por las autoridades, mientras que otros más dijeron no culpar a la alcaldesa, pues ella está trabajando con lo que le dejaron. Absolutamente nada. Solo en el mes pasado, ¿cuántos muertos fueron? Fueron 61. Ahorita van 46. Yo casi nomás lo estoy contando los que van cada mes. ¿Y en cuántos días? ¿Ni en medio mes? En seguridad no tenemos seguridad en nuestro municipio, ni los ranchos, ni nada, ni aquí, que es donde había mayor seguridad. No hay nada. Los salmantinos opinaron que la postura que guardaron las autoridades no fue la más adecuada, pues al no haber soluciones o cambios en el restablecimiento de la paz, los ciudadanos esperan por lo menos una respuesta de los representantes. Pues yo diría que ¿por qué se niegan? Si está claro, si tan transparente las cosas, ¿por qué no dan a saber por qué están pasando todo esto? De su trabajo. De su trabajo, hacerlo y buscar por qué es el, los culpables que matan a gente inocente, que a veces ni la deben ni... Y la temen, que ya uno ya, como dice ahorita, pues como yo ahorita estoy aquí y estoy, pues ya nomás estoy, como luego dicen, pajareando para todos los lados, porque sí, pues ya no sé ni qué, ¿sí? Pues yo veo que debe dar la cara, que dé la cara y dígalo, que diga la verdad, porque no sale, ni modo que esté amenazada también por el marro. Por eso no sale a hablar, a dar una opinión, a ver qué. Nomás está al segundo, sé que está dando ahí que nos apoyemos unos a los otros aquí el pueblo, pero si el pueblo tiene miedo de que si usted lo apoya, al rato también ya va a amanecer muerto por ahí, por andar también abriendo la boca. Sin embargo, no señalaron de toda la responsabilidad a la alcaldesa, pues comentaron que ella tampoco ha tenido el respaldo del estado, ya que esta administración está trabajando con lo que el estado y la federación le permiten. Como dice ella, que no tiene apoyo del gobernador, que no manda apoyo lo suficiente, pues como gendarmes o lo que sea. Aquí nosotros, sobre cambio de tema, aquí ya nos han robado 5 veces, nos han dejado sin material. Últimamente ya nos robaron hasta las lonas de los cajones. No hay nada de vigilancia aquí, por eso ya da mucho miedo salir en la noche. En numerosas ocasiones, la edil salmantina ha resaltado la importancia de reconstruir la policía municipal, ya que esto daría la facilidad de ser independientes del mando único y las fuerzas federales que hacen la labor de seguridad. Sin embargo, la ola de violencia ha contribuido a que los salmantinos se nieguen por temor a formar parte de las filas de esta corporación. Con información e imágenes de Noraima Castillo del Salmantino, informó para TV Libertad Antonio Barajas.